Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero. Lo nuevo y lo mejor. Bueno, seguimos en El Mañanero. Ya estamos en la aplicación El Mañanero Radio. Usted descárguela, actívese y puede también comentar. Y aquí tenemos a el rey de la aplicación, Benito Camelo. ¡Eso! ¡Benito Camelo! ¡Benito Camelo! ¡Benito Camelo! ¡Payaso! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo bien, están? Bien, bien, bien. ¿Cómo están, amiguitos? Me noto como muy alegre. Aquí llegó el payaso. Está buscando alambritos que no ha perdido. ¿Alambrito? Hace días que no lo veo. Alambrito salió al supermercado. Dijo su mujer y no ha vuelto desde hace como 20 días. No, más de 20. Están quedando pocos payasos. Es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Lo que no están perdidos, están presos, lo que no. ¡Ay, Dios, no! ¡Payaso! ¡Payaso! No. Los que están presos han tenido problemas menores, pero no ha sido gran cosa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo mataste, lo fusilaste! Pero... ¡Correa! ¡Correa! ¡Payaso! 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 ¿Quieres un chistecito? ¡Sí! ¿Quieres un chistecito? ¡Sí! ¡Chistecito! ¿Dónde encuentran un perro que no tiene patas? ¿Dónde? En el mismo lugar donde lo dejaste. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! Pero... ¡Ay, no! No, es cruel ese, no. ¡Maldito! Y me dijo a uno en vivo. Hay demasiada competencia con los payasos. ¿Cómo va a ser? Hay mucha gente que le está haciendo la competencia a los payasos. ¿En serio? Por ejemplo, Pacheco. 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 Cuidado. Le echó un boche a Tobías Crespo. Dijo, ¡cállese! ¡Ay, sí! ¡Cállese! Pero... Solamente le faltó decir... ¡Payaso! ¡Payaso! Es muy bueno. Ya lo sigo. Buena pelelengua le dio. ¡Qué buena! Yo me asombré. Solamente le faltó decirle payaso. Imagínense. Mire, Alex Mato se convirtió al evangelio. Ay, ¡qué bonito! Sí, qué bonito. Sí, sí, sí. Le entregó su vida. Hay mucho dolín con Alex Mato. ¿Por qué? Sobre todo las mujeres. ¿Por qué? Porque le gustaba Alex Mato. Ah, es un galán. Sí, sí. Es caballeroso. Hay otro que no le creen nada. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Sí, pero Alex Mato, dicen, aquellos que dudan de la fe solamente le... Tengo que decir... ¡Payaso! ¡Correa, quiero un chistecito! Dale. ¿Quiero un chistecito? Sí, pero lo negro, lo negro. Elefantito, el elefante que viene de la escuela y lo recibe su mamá elefanta. Oh. Y dice, ¿está guapito? Dice, ¿no? ¿Y esa trompita? ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Qué cosa tan... ¿Qué trompa? Usted se inspiró en el payaso famoso de Venezuela, el payaso, ¿cómo que se llamaba el venezolano que se usaba el sombrero negro? ¿Cuál será? Él se complica la vida. Enrique, aquí hay payaso en RD que tú puedes usar. ¡Enrique, mira! ¡Enrique, enfoca aquí! ¡Enrique! ¡Payaso! Hay una tiradera muy fuerte. Hay una tiradera muy fuerte. Poppy, ¿qué? ¿Qué dice? Poppy. Arcángel. Poppy. Ah, no, entre Santa y Carobrito, ¿Quién? Entre Santa y Carobrito que hay tiradera. Pero porque... Ah, ya sé. Hay una tiradera porque en el medio de ellas dos hay un... ¡Payaso! Bueno, ese sí está complicado. Anda buscando una máquina. ¿Quieres otro elefante? Sí. El elefante que se acerca al lago. Y cuando va a tomar agua, sale un cocodrilo y le hace... Y le arranca la nariz de una sola mordida. Ay. Y le dice el pobre elefante... Un maldito relajo. ¡Payaso! ¡Ten chistecito, el novio! ¡Qué maldito chistecito! Miren, los empleados desvinculados del CEA. ¡Ay! Que ninguno sufre del azúcar. ¡Ay, concho! Los desvinculados quieren su dinero. Ay. Y cada vez que ven al director donde quiera que va, le dicen, señor director, ¡payaso! ¡Ay! ¡Cuarto! Miren, otro chistecito. ¡Sí! Sí. Dale. Okay. Me gustan. San Pedro dijo adiós. ¡Ay, Dios mío! Y se fue. ¡Payaso! ¡Diablo, pero! ¡Qué descaro! A mí me gustan esos chistecitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estaba Pedro Infante. Ajá. Hasta que creció. Leyenda. ¡Payaso! Diablo. No sabes, mi infante. Podía muy en vivo, ¿tú sabes? A mi hija le pone eso. Estamos en la aplicación, oíste, tranquilo. Sí. Arreglaron a Duarte con París. Ay, muy buena, sí, muy linda, sí. Me gusta. La gente no creía en Carolina Mejía.
Sí, sino siempre creímos que podía arreglar ese lugar. Siempre sí, creímos, siempre está bonito, para sí. Aquellos que no creían en Carolina, Carolina los mira a los ojos y le dice: ¡Payaso! Una iniciativa de David Collado fue. Sí, claro. Bueno, claro. Si el principio fue por eso. Claro, claro. Y hubo continuidad, una excelente alcaldesa. Y el trabajo que hizo Carolina claro. Mejía. ¡Lo bueno! Que hizo Carolina Mejía. Fue diferente a los demás, le dio continuidad. Desarrollar el okay. París, la París y su entorno. ¡Lo malo! Sí. Okay, a ver. Eso se puede facturar sin el 18. ¡Ay, correa payaso! No, no, él está haciendo un buen trabajo también. La idea de ese edificio fue de fulano, que ¿quién lo hizo? Bien. La idea está buena, pero... Permítame mejor echarle otro a Ivonne. Por favor. ¡No! Sí. Échelo. El caníbal que va en el avión. Ay, me gusta. Y le dice la azafata, ¿quiere que le traiga el menú? Y dice el pobre caníbal, no, mejor tráigame la lista de pasajeros. ¡Payaso! Hey, pero es cruel, pero es verdad. ¡Ay, qué rico! Pues me voy porque soy un maldito. ¡Payaso!